Gracias por estar una vez más con Irreverencias. Hoy vamos a hablar de los derechos sexuales. ¿Son también derechos humanos? En el reciente periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, algunas organizaciones de derechos humanos denunciaron que los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres no han sido una prioridad en Costa Rica. Al mismo tiempo, la representación oficial del Estado costarricense anunció la elaboración de la norma nacional y protocolo para la aplicación del aborto terapéutico, el cual está contemplado en nuestro Código Penal. Para conocer más detalles, tanto de la denuncia planteada, así como de las respuestas del Ministerio de Salud y de la Caja Costarricense del Seguro Social, hemos invitado a Larissa Arroyo, quien es abogada experta en derechos humanos de la Asociación Ciudadana Acceder. Muchas gracias, Larissa, por acompañarnos y aceptar la invitación de Irreverencias. También contamos con la psicóloga Eda Quirós, quien ella es encargada de Igualdad de Género, Derechos Sexuales y Reproductivos y Diversidad Sexual del Ministerio de Salud. Gracias, Eda. Con mucho gusto, María. Y al doctor Hugo Chacón Ramírez, quien es jefe del área de atención integral a las personas de la Caja Costarricense del Seguro Social. Mucho gusto, buenas tardes. Buenas tardes y de verdad muchas gracias por estar aquí. ¿Cuál ha sido la importancia de este periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, parte interesante de esta sesión fue que el Estado costarricense pidió por sí mismo, ¿verdad? Y esto lo sabe muchísimo más mis compañeros de programa, pidió una audiencia para poder hablar del estado de los derechos humanos en Costa Rica, ¿verdad? Fue el Estado mismo, no fue solicitado por las organizaciones de sociedad civil. Pero por el tipo de dinámica que tienen en la comisión, se les otorga también a las organizaciones como la Asociación Ciudadana Acceder un espacio para poder ser como la contraparte, ¿verdad? Y poder decir o complementar o incluso en estos casos denunciar algunos puntos esenciales. Es muy poquito tiempo, entonces es un poco complicado, ¿verdad? Porque hay muchísimos temas que quisimos abarcar, pero al menos de mi parte, que estuve ahí en representación de Acceder, pues abarqué dos temas que eran como los más... de los que casi no se habla, ¿verdad? Que es el tema del acceso al aborto terapéutico en el marco de los derechos sexuales y derechos reproductivos, que por cierto la respuesta a la pregunta es si son derechos humanos, y el acceso a la anticoncepción de emergencia como un método moderno anticonceptivo, ¿verdad? Esos fueron los dos temas. Habían otros temas que incluían el tema de diversidad sexual, ¿verdad? Y de reconocimiento de derechos sexuales y derechos reproductivos de las personas LGBTI, que posteriormente le informaremos a la comisión, ¿verdad? Porque son 15 minutos para 3 organizaciones, entonces no daba el tiempo para abarcar todo eso. Y desde la Caja Costarricense del Seguro Social, ¿cuál ha sido la posición en torno a atender estas demandas, bueno, las que nos mencionó concretamente Larissa, el protocolo de atención de aborto terapéutico y la anticoncepción de emergencia? En el caso de la Caja, pues nosotros somos lógicamente somos una institución pública y no somos una isla en el contexto de la prestación de servicios a la población. De manera que nosotros aquí básicamente la única razón por la cual estamos a la expectativa de lo que dicta el Ministerio de Salud es porque esto requiere un contexto normativo que nos permita a nosotros adecuar adecuadamente cómo se va a ejecutar la prestación en todo su contexto administrativo, en su contexto legal. En otros casos no necesitamos eso. Si el problema estuviéramos hablando de cáncer gástrico, probablemente eso ya lo tenemos normado y regulado. El tema precisamente de aborto terapéutico y anticoncepción de emergencia, como tiene otros bemoles, digamos, del punto de vista de normativa nacional, nosotros simplemente estamos a la espera de que la normativa sea clara y comenzamos. De hecho, ya en algunas de estas cosas ya nosotros estamos incursionando en el diseño de la normativa que eventualmente tendríamos que aplicar y a nivel local, de manera preliminar. Cuando ya eso esté adecuadamente regulado y normado para institucionalizarlo, no vamos a tener ningún problema. Para nosotros eso no es no es un conflicto, por decirlo así, bueno, es un proceso de prestación. Yo ahí voy a diferir un poco, ¿verdad? Porque precisamente parte de la denuncia que hicimos fue la resistencia del Estado como un ente, ¿verdad? Tanto del Ministerio de Salud, como de la Caja, como de otras instituciones, en cumplir con el mandato y las obligaciones que se derivan del derecho internacional de los derechos humanos. Y para eso, si bien es cierto, no aplica, porque estamos hablando de la audiencia, ¿verdad? Y no aplica en el sistema interamericano de derechos humanos directamente, pero las recomendaciones que nos ha hecho el Comité de la CEDAW, el Comité de Derechos del Niño, y en este caso muy muy reciente, ¿verdad?, hace unas pocas semanas, el Comité de Derechos Humanos en relación a derechos civiles y políticos, que lo que han dicho es: nos urge el protocolo, no porque no se permita, porque esto es muy importante. En Costa Rica ya está asegurado de manera tajante, ¿verdad?, el derecho al acceso al aborto terapéutico cuando está en riesgo o para prevenir el riesgo de la salud o la vida de la mujer. Eso está en el 121 del Código Penal. Pero yo estoy de acuerdo con Hugo, ¿verdad? Es que como usted me interrumpió, sí. La fertilización in vitro requirió de un decreto y una norma del ministerio. Sí. Nosotros la estamos ejecutando, no hubo ningún problema, a eso es a lo que yo me refiero. Hay cosas que requieren que nosotros tengamos una plataforma de normativa nacional para poder ejecutar. Sí, eso es complicado. Perdón. O lo que usted quiere decirme es que nosotros podemos actuar brincándonos esos aspectos. No, para nada. Yo a lo que me refiero es que, por ejemplo, en este caso... Perdón, para que me aclare. O sea, ¿podemos actuar brincándonos esos componentes o...? Lo que pasa es que no se estarían brincando nada, más bien estarían cumpliendo el Código Penal. Si un doctor dice: yo no voy a hacer un aborto terapéutico porque me parece que no es permitido, esa mujer podría hacer una denuncia, y de hecho desde Acceder le ofreceríamos el asesoramiento a nivel jurídico. ¿Por qué? Porque ya está asegurado el derecho en el Código Penal. Lo que pasa es que yo entiendo también por parte del personal de salud que tengan temor, ¿verdad? Porque es un tema, y usted lo decía, que tiene bemoles, que además hay una resistencia por el hecho de que somos un Estado confesional, de que hay una gran influencia de la Iglesia Católica, ¿verdad?, en materia de políticas públicas, sobre todo en educación, pero también en salud muy, muy fuertemente. Entonces, si en estos momentos el aborto terapéutico se puede practicar, y eso es muy importante saberlo. Es más, si a una mujer cuya salud o vida está en riesgo y no se lo practican, esta mujer podría denunciarlo, ¿verdad? Y podríamos eventualmente llegar a la Sala Constitucional y demás. Y de hecho veamos, por ejemplo, una mujer con un embarazo ectópico que si no le hacen la interrupción muere, se lo hacen, ¿verdad? Hay otros casos en donde hay dudas porque se mantiene la falsa idea de que solo cuando está en riesgo la vida. Y no es así, eso no es lo que dice el Código Penal, ¿verdad? Y eso queda a la interpretación. ¿Qué es lo que dice el Código Penal? El Código Penal lo que dice es que para prevenir el riesgo de la vida o la salud de la mujer se permite el aborto, que de hecho el término es aborto impune, no es aborto terapéutico, ¿verdad? Aborto impune, con lo cual los doctores y doctoras podrían hacerlo. Pero entonces eso sí es lo que dice el Código Penal. Eso es lo que dice el Código Penal en estos momentos. Ok, entonces estamos claros con eso. Yo creo que... Tenemos que hacer un corte, ir a un comercial, y vamos a estar de regreso en unos segundos con Eda y el Ministerio de Salud. Eda, usted en representación del Ministerio de Salud y el área que atiende los derechos sexuales, ¿cuál es la posición del Ministerio de Salud en torno a si hay que reglamentar, si hay que hacer alguna normativa o protocolo para permitir con algún marco de seguridad para el personal médico en la aplicación de lo que de por sí, como nos ha explicado Larissa, el Código Penal ya establece? O sea, no hay que legislar nada al respecto, ya está legislado. Bueno, un derecho por sí mismo tiene vida propia, pero no. O sea, al derecho también hay que darle contenido, ¿verdad? O sea, un derecho humano puede quedar como un enunciado si no tiene un contenido. Por sí mismo ya es una declaratoria absoluta. O sea, el derecho no es negociable. El derecho nos pertenece a todas las personas. Pero yo sí creo que al derecho hay que darle contenido, porque si no puede ser sujeto de interpretación de quien esté creyendo que está o no garantizando un derecho. Y no está solo en función de la protección de los trabajadores de salud. Aquí estamos hablando también de la protección de la integridad y la seguridad, de cómo yo hago efectivo y cómo yo garantizo. Nosotros somos garantes de esos derechos. Como Ministerio de Salud, vigilarlo, y la Caja prestando una atención de calidad, a tiempo, oportuna. Entonces, el derecho por sí mismo es peligroso pensar que por sí mismo ya es suficiente, como enunciado, porque puede entonces abrir portillos para que cualquier persona haga lo que considera que es garantizar ese derecho, ¿verdad? Entonces, para mí puede ser entonces que vida signifique tal cosa o riesgo a la salud significa otra, ¿verdad? Entonces, tal vez para él sea más fácil entender esto como riesgo a la salud y este otro no, definitivamente, como, bueno, como nos pasó con la esterilización quirúrgica, con la salpingectomía cuando estaba regulada, que estaba regulada para ciertas situaciones, ¿verdad? Era también, bueno, basado en evidencia y entonces decía, bueno, solo en estos casos y en estos otros casos no. Entonces, después desregularizamos la anticoncepción quirúrgica, o sea, y abrimos y dijimos, es que es un derecho que tiene que tener un espacio donde las personas sepan de qué se trata ese derecho, un espacio de información, un espacio, todo lo que significa acceder a un derecho. Es que acceder a un derecho no es solo un enunciado, implica mover. ¿Y qué está haciendo el Ministerio de Salud en torno a atender ese derecho? Entonces, en ese sentido, es como sí, como Ministerio de Salud, que es el ente que elabora las normas nacionales, que es una norma nacional. Una norma nacional es la que va a regir la acción pública y privada con relación a garantizar la seguridad, la integridad y la calidad de una atención específica, ¿verdad? Para eso es una norma nacional. Hay protocolos y guías clínicas que son específicas y que la Caja las hace para temas específicos, ¿verdad? Porque tienen un impacto diferente porque es para una atención específica. En la norma nacional trasciende porque estás hablando de que hay sector privado también que tenés la obligación de vigilar cómo está garantizando ese derecho, aunque sabemos que el sector privado no está para garantizar derechos. Ellos se dedican al mercado. Quienes garantizamos los derechos es el Estado, el Estado está obligado. Entonces, sí, una norma nacional basada en evidencia, una norma nacional que asegure. ¿Y la están haciendo ya? Y esa norma, bueno, se ha estado trabajando, que eso es la otra parte que yo iba a hablar de lo que hace también difícil hacer efectivo un derecho, que tiene que ver con las subjetividades. También pasa por ahí. También ya está, digamos que establecido en el Código Penal. Sí, sí, sí. Y ojo con esto, la norma es jerárquicamente inferior al Código Penal. Claro que sí, ¿verdad? Pero es un procedimiento, es como que digas que una ley está hecha, pero hay que hacerle un reglamento. Claro. Digo, por favor, no es suficiente que la ley esté hecha. Claro. Le tenés que hacer un reglamento que garantice que incluso yo, vigilante, pueda mirar que eso se está haciendo como tiene que ser. Entonces sí, ha habido grupos, un grupo técnico, en esta, sobre todo en el de aborto terapéutico, fue un mandato más inmediato, más fuerte, porque ¿qué es lo que teníamos? Teníamos diferentes procedimientos, no era que no se hacía, es que entonces el hospital tal y el hospital tal, dependiendo de su equipo, ¿verdad? Y el doctor sabe, como habían equipos muy comprometidos, habían otros equipos que tal vez no estaban tan seguros de cómo hacer las cosas, o allá tardaba más, o aquí menos, o aquí la definición de vida, o aquí la definición de riesgo a la salud eran otras. Entonces, por eso es que nos vimos en la obligación de unificar, porque efectivamente eran las mismas mujeres que denunciaban porque ahí sí y aquí no. Y porque ahí, de esa forma, y porque aquí no, porque tenían claro que sí, que de aborto punible. Y lo mismo no era pasaba con la cirugía de esterilización, ¿verdad? Igualmente con la salpingectomía. Porque dependía, dependía de la opinión de Eda, perdón, en el tema de las obligaciones estatales, ¿verdad? Jurídicas, obligaciones jurídicas estatales. Esto no es algo que se le ocurrió al Estado, que se le ocurrió al Ministerio, que se le ocurrió a la Caja. Esto está enmarcado, ¿verdad? No solo en lo que ya está establecido en el Código Penal, sino a nivel constitucional y supraconstitucional en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Y eso es lo importante. Pero yo pienso que aquí la pregunta que me parece muy relevante para nuestro público es saber ¿cuándo el Ministerio de Salud, en qué fecha va a poner ya en vigencia ese protocolo de atención para que la Caja Costarricense del Seguro Social aplique en todo el territorio nacional el derecho? Bueno, faltaría el protocolo, y esto es importante porque por un lado le correspondería, ¿verdad?, al Ministerio la norma, y por otro lado le correspondería el protocolo, que es un instrumento técnico, médico, ¿verdad?, a la Caja. Pero yo creo que las mujeres de este país están pidiendo ya una fecha. Sí, sí, yo creo que, bueno, y vuelvo a lo mismo, vean, vuelvo otra vez a que entendamos que el garantizar un derecho no es algo inmediato, debería ser inmediato. Yo querría que el derecho, además, el derecho nunca ha estado ausente, el derecho a no morir por causas de un embarazo o parto. Aquí es cómo hemos tenido que llegar hasta ahí, por qué ha sido tan complejo, por qué ha habido tantas resistencias y porque además lleva también un procedimiento técnico, ¿verdad? Lleva todo un procedimiento, hasta incluso ahorita va a elevarse la norma, tiene que elevarse, abrirse para que todo el mundo opine por 3 semanas, un mes. Entonces, antes de publicarse, todo el mundo, porque es un derecho ciudadano, porque ese es el procedimiento. Bueno, hay que reconocer una cosa, y es que, y yo insisto, perdón por eso, quienes nos escuchan y están en una situación similar, ¿verdad?, donde su salud, que puede ser emocional o física, porque es el concepto de salud integral que nos dice la Organización Mundial de la Salud, si alguna mujer se encuentra en esa situación, en estos momentos puede pedir la interrupción terapéutica del embarazo. Sí, sí. No necesitamos la norma, no necesitamos el protocolo. Lo que necesitamos con la norma y el protocolo es garantizar que ese derecho va a ser respetado para todas las mujeres, ¿verdad? Y además desde una claridad en términos de que proteja, de que sea una atención de calidad, o sea, no es cualquier intervención. Porque y es una norma que dice al personal de salud que están haciendo las cosas como las tienen que hacer y de la mejor forma, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero es muy importante, y aquí me gustaría de repente que Hugo nos pudiera ayudar con eso, ¿verdad? Como doctor de la Caja, que en estos momentos si hay una mujer que tiene, por ejemplo, un embarazo ectópico, que es que no se aloja en el útero, sino en alguna de las trompas, se tiene que interrumpir porque si no esa mujer se muere, se le estalla, se muere y no hay nada que hacer, ¿verdad? Esos son casos, digamos, entre comillas, de más fácil decisión, porque es evidente que se va a morir. Pero cuando entra el tema de la salud, la gente tiene más dudas y de repente dice, bueno, tal vez se salvo, tal vez no. Esa no es una decisión del personal médico, esa es una decisión de la mujer que, con base a la información que le dé el personal de salud, ella pueda tomar, ¿verdad?, de si quiere seguir adelante con ese riesgo o no. Pero ahí es donde entra el tema de una decisión informada, con información científica, laica, actualizada, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos un problema, porque mucho del personal de salud carece de educación en derechos humanos, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa y cuando estemos de regreso vamos a escuchar la respuesta del doctor Hugo Chacón, quien nos va a explicar cuál es la posición de la Caja Costarricense del Seguro Social en torno a esta situación. Estamos de regreso en Irreverencias, gracias por continuar con nosotras. Quedamos en el segmento anterior en torno a cuál es la posición de la atención de las mujeres cuando ocurren situaciones extremas como los embarazos que están fuera del útero. Sí, efectivamente, el embarazo ectópico es un causal para interrumpir el embarazo. Y se hace en cualquier clínica o hospital sin poner en duda o en riesgo la salud de las señoras. No, se aplica el procedimiento de donde se le explica a la señora cuál es el problema que está ella presentando, se le aplica el consentimiento informado para la cirugía que se le va a aplicar y los motivos por los cuales se le tendría que hacer esa cirugía, porque en ese momento está peligrando la vida de ella. Básicamente el motivo por el que peligra es que un embarazo ectópico puede reventar fuera de la cavidad uterina, y equivaldría, desde el punto de vista quirúrgico, como una complicación de una, por ejemplo, de un quistovario retorcido o un apéndice perforado, y eso atenta seriamente contra la integridad de la paciente. ¿Es el único caso? Adicionalmente, ese es un embarazo que tampoco va a tener posibilidad de llegar a buen fin, ¿verdad?, porque está ubicado fuera del ámbito uterino, que sería el contexto biológico, digamos, que le daría posibilidad al desarrollo de todo el proceso del embarazo. Claro, pero hay otros casos en donde se empieza a desarrollar un embrión que es inviable, que ya se sabe de antemano que es inviable, y se aplica en esos casos el mismo criterio. Por ejemplo, lo que impera es, en este caso, la normativa es la salud de la, la normativa que es vigente en este momento, que era lo que decía la... Cuando esté en riesgo, o cuando se pueda prevenir el riesgo de la vida o la salud, que eso es lo que se nos olvida, ¿verdad? Porque dice salud, no solo dice vida, pero eso es lo que dice. ¿De quién? De la mujer. Entonces, en este caso aplica de la mujer. O sea, que en este caso, digamos, que vaya a ser, por ejemplo, un bebé anencefálico, no estaría dentro de la descripción que usted está... En realidad sí, si consideramos, por ejemplo, en los casos de Ana y de Aurora, particularmente de Ana, que son los casos que lleva yo y Acceder ante la Comisión Interamericana, es precisamente una mujer que estaba muy emocionada por el hijo que iba a tener y resulta que tenía anencefalia. Y eso significa que va a ser inviable. La afectación emocional que tuvo esta mujer fue espantosa y que tuvo una prolongación hasta el día de hoy, ¿verdad? Eso ocurrió en el 2007 y hasta el día de hoy ella tiene evidencia de la afectación que tuvo por no haberle interrumpido el embarazo. Y lo mismo en el caso de Ana, el tema de afectación a la salud, lo cual es curioso porque Costa Rica sí considera muy seriamente la salud emocional. Es más, tenemos incluso una política de salud mental, ¿verdad? Pero resulta que las mujeres no tenemos tantos derechos, ¿verdad? No somos reconocidas como personas porque nuestra salud mental no importa tanto. Y ahí es donde necesitamos que se aplique la normativa internacional de derechos humanos para reconocer a las personas como sujetas de derecho, ¿verdad? A las mujeres como sujetas de derecho para que puedan tomar decisiones y que puedan resguardar su salud emocional también. Pero yo creo que es precisamente entonces donde entendemos por qué nos... porque es necesaria también este paso que muchas veces puede parecer muy lento, improcedente, y porque además tampoco es solo técnico, porque también sabemos que estamos hablando de estos temas, no estamos hablando de cáncer gástrico, estamos hablando de la sexualidad, del cuerpo, de la autonomía y la autodeterminación de las mujeres, o sea, no nos podemos pegar mentiras, estamos hablando de temas que están centrados en derechos fundamentales que son difíciles todavía para los niveles incluso técnicos. Entonces, hacer una normativa no pasa solo por sentar a técnicos con la evidencia científica. Entonces, implica todo un proceso, porque la evidencia está. Y yo puedo sacar la clasificación de la OMS, donde nos dice anticoncepción de emergencia no es abortiva. Aborto terapéutico es para estos casos, y la tenemos. Y la evidencia no es suficiente, y tenemos profesionales que han dado su vida trabajando en los servicios, y que tienen... y que pasa también por lo personal. Entonces, yo sé que la aplicación de la ley no surge, que el derecho hay que ejecutarlo, pero también cómo, y por eso es que es tan importante que la sociedad civil nos recuerde a cada momento, pero ya no podemos esperar más, ya no podemos esperar más, porque efectivamente también tenemos que saber que ese salto para darle contenido al derecho no es tan fácil. No es tan fácil desde la institucionalidad, y que empujarlo puede significar y tener implicaciones desde muchas frustraciones, pero por eso también necesitamos que las mujeres vuelvan a recordar que este derecho tiene vida, porque la vida de ellas no es un enunciado y no es una norma, y no nos podemos quedar 10 años en una norma, pero sí es necesaria la normativa, porque si no pasa esto, ¿qué significa salud? ¿Salud mental es importante o no? ¿Qué implicación va a tener para su vida integral lo que pasó en la vida de Aurora? ¿Qué implicación va a tener en su sexualidad futura, en su proyecto materno, yo pienso en su relación como mamá futura o no? ¿Cómo va a vivir una maternidad del miedo posterior? O sea, sí, yo pienso que esos bemoles son los que tendrá que definir el Estado. Porque es decir, solo estar embarazada ya atenta contra la salud de una persona. Eso implicaría, aplicando el argumento estricto que tú dices, que toda embarazada, con solo embarazarse, ya podría pedir un aborto. Porque, por ejemplo, puede padecer hipertensión, puede ser diabética. Eso no implica que va a pedir un aborto. Entonces, me queda claro, pero posiblemente no es tan fácil como hace. Nosotros, como Caja, estamos, digamos, somos una institución pública que somos respetuosas de la legalidad. O sea, generándose la normativa correspondiente, nosotros procedemos con lo que corresponda. Generalmente la normativa, ¿a qué ayuda? Realmente la normativa del Ministerio es una normativa que contribuye mucho para nosotros como institución pública, para aclarar hasta dónde, cuáles son los rangos, cuáles son las fronteras. La misma normativa, como ocurre en el país, puede que incluso evolucione. O sea, puede que la normativa desde su nacimiento ya tenga límites que incluso que pudieran ser odiosos al principio, pero al menos permitieron la implementación. Con el tiempo se ha demostrado que hay normas que ha habido que revisarlas y ajustarlas. Sin duda. Pero en general nosotros no tenemos, digamos, en ese sentido no tenemos ningún problema. O sea, nosotros siempre hemos actuado saliendo la norma, la Caja inmediatamente implementa lo que corresponde, porque es una responsabilidad dentro del marco de la legalidad en el que nos encontramos. Nosotros estamos a la espera. Probablemente nosotros vamos a ser parte del grupo de trabajo en la misma posición de la norma. Sí. Muchas gracias a Eda, muchas gracias Larissa, muchas gracias a don Hugo por acompañarnos en Irreverencias y sobre todo muchas gracias a usted por estar como siempre con Irreverencias. Quédese con Canal UCR TV con sentido.